Por primera vez tomaste un bisturí con tu mano, abriste una cabeza e intentaste reparar un cerebro. ¿Me explicas qué pasó por tu cabeza? Yo me venía preparando desde la neurología clínica. Yo me recibí de médico en la ciudad de Córdoba y allí comencé a interesarme por la psiquiatría y la neurología. Y ocurría un hospital que se llamaba el Hospital Neuropsiquiátrico. O se tenían problemas neurológicos y problemas psiquiátricos simultáneamente. Entonces, en esa época, comencé a estudiar con más detalle la neurología y la psiquiatría. Cuando me recibí de médico, por supuesto, tenía un conocimiento general de todas las ramas de la medicina. luego gané una beca para venir a Buenos Aires y trabajar en un hospital que ya no existe más, que es la el Hospital de la. Eh, bueno, ya voy a acordar está en un barrio bien alejado, ya no existe más ese hospital, uh -huh. y en un instituto privado que se llamaba el Instituto Neurológico Argentino. Eh, bueno, eh, allí empecé a, a estudiar más neurología y a ayudar en las operaciones neuroquirúrgicas. Empecé como ayudante, o sea que no, no empuñé el bisturí, empuñaba los separadores, <laughs> comprimía ciertas, ciertas arterias, uh -huh. ciertos bordes de, de la incisión. Hasta que llegó un momento en que me ofrecieron a mí usar el bisturí en operaciones más menos importantes y fundamentalmente en la etapa de la craniotomía, que es abrir el cráneo, abrir el cráneo, que hay que abrir la parte blanda primero, hacer las incisiones de la parte blanda, separarla bien de la parte ósea y luego se procede a tratar de sacar la parte ósea, que es bastante complicada cuando yo la vi por primera vez, claro, me, me estremecí aunque yo había visto operaciones de ese tipo, la había visto años antes en Córdoba, y que consistía en hacer los agujeros de trépano, que después se unen con una sierra que pasa por debajo del hueso, con una guía especial, y que se cerrucha, especialmente eh, empujando la sierra hacia afuera, para que después cuando se reponga en la tapa del, del hueso uh -huh. no se hunda. Bueno, empecé a, haciendo eso, las crenotomías, y llegó un momento que le hice bastante bien. Evidentemente que tenía habilidad manual. Esa habilidad manual me viene desde chico. Yo dibujaba muy bien. En fin, tenía habilidad manual. Tocaba piano. Claro. Habilidad manual. Entonces, comencé haciendo las craniotomías, hasta que paulatinamente me permitieron hacer operaciones de eh, casos que prácticamente, eh, si se morían, no, no era, no era eh, un desastre porque eran tumores malignos, claro. metástasis. O sea, había poco por hacer. Claro, que se ayudaba al paciente a vivir un poco más, a estar un poco mejor lo que le quedaba de vida, pero que no era un desastre si la operación iba mal, ¿no? En general no iban mal esas operaciones. Es curioso también, ¿no? Que los tumores malignos son fáciles de, de extraer, pero el resultado no es notable. Bueno, eh, ahí comencé con la, la parte neuroquirúrgica propiamente y luego eso continuó cuando gané una beca y yo fui a trabajar a la Salpêtrière, a los PIS de la Salpêtrière en París. Y allí ya comencé a trabajar en neurocirugía mucho más intensamente y me permitían hacer operaciones. ¿Y qué pasa por la cabeza? Y vuelvo con esa pregunta: de alguien que intenta reparar algo que para el resto de los mortales es lo más frágil, lo más indescifrable, lo más complejo. Mira, eh, Damián, hay una, un componente, que yo te podría decir, este, de ilusión, de, de ambición este, imposible de querer curar cambiando las cosas del cerebro. Fíjate que antes de ir a París, yo había leído un libro del profesor con quien iba a trabajar, que era Jacques Lebeau, uh -huh. en París, que había desarrollado a fondo la psicocirugía, es decir, cirugía cerebral que apuntaba a corregir los defectos físicos y psí psí psíquicos, Ajá. a corregir la depresión, a corregir... La, la esquizofrenia a corregir, en fin, diversas manifestaciones psiquiátricas. Y ese, en ese momento se desarrolló bastante y su libro se hizo bastante famoso y su, y el, y su, eh, digamos, su centro de, de, de trabajo en la Salpêtrière adquirió una fama internacional muy grande. Ocurre que en esa época todavía no se habían desarrollado los psicofármacos, que empezaron a desarrollarse en la época en que yo estaba en París precisamente. Empezaron con el Ampliactir y poco a poco aparecieron otras nuevas drogas, el Palium y otras que no existían antes. Y la aparición de estas drogas determinó que poco a poco se dejara de lado la psicocirugía. De todas formas, yo al principio me dediqué mucho a eso, creí que iba a hacer investigaciones y que iba a avanzar en esa, en esa área. Era notable que pudieras mejorar el estado psíquico de una persona operándola. Claro, tocando. Tocando ciertas partes. ¿eh? Este, había, ya, estaba, ya había un diseño. Eh, un diseño anatómico, bien como un mapa del, del cerebro, que ciertas partes se resecaban y el paciente mejoraba de un determinado síntoma. Bueno, este, yo estando en París me di cuenta que a los seis meses de haber operado a algún paciente, eh, los síntomas volvían. Es decir, que la operación no era definitiva, era transitoria, transitorio no, y el cambio. Decías la ilusión. La ilusión. Ahora, eh, el ideal, ¿no? Eh, un concepto que es central en lo judío, que tiene que ver con la reparación, esto del Tamun Oram, reparar el mundo. Sí. ¿Tenía que ver con eso, digamos, de, de sí. incorporar la medicina como una manera de reparar? Bueno, la parte, la parte del idealismo. Uh -huh. Yo de chico era bastante idealista, incluso me inclinaba por las doctrinas socialistas, cambiar el mundo, mejorar el mundo. Es decir, yo estaba a, a favor de las, los ideales socialistas, incluso. Era, era marxista cuando era, cuando era joven y me leí casi todos los libros de Marx, en fin, y, y otros autores. Es decir, que el ideal mío se trasladó después a la medicina también, queriendo reparar, queriendo corregir, mejorar. Pero los ideales tienen un límite, ¿no? Este, uno, uno tiene que aceptar que como ser humano eh, hay limitaciones, hay limitaciones, eso cuesta aceptarlo, ¿no? Cuesta aceptarlo. Pero con el tiempo, poco a poco, uno lo va entendiendo. Pero de todas formas es muy positivo, es muy bueno mantener esos ideales y seguirlos, y tratar de que las cosas vayan mejorando. Y gracias a eso, la humanidad ha mejorado, de la forma que ha mejorado, desde, desde el hombre primitivo, desde, en fin, desde la prehistoria hasta la actualidad. Imagínate vos que la historia, la historia propiamente dicha, tiene cinco mil años, Exacto. y el hombre sobre la tierra está hace millones de años. No se sabe cuánto, cuánto tiempo hace que el hombre está acá con versiones mucho más primitivas. Pero la versión histórica tiene cinco mil años nada más, reciente. Eh, y... Hablando de versiones históricas, hubo otro cordobés, también médico y teólogo y pensador, eh, que te antecedió por varios siglos, que te inspiró mucho, ¿no? Sí, eh, Maimónides. Maimónides, es verdad. Yo me suelo burlar muchas veces, o hablar eh, en forma humorística, si se quiere, de mis analogías con Maimónides. Uh -huh. Maimónides nació en el año 1135. 1135. Yo nací en el año 1935. Ajá. Entonces decía, nacimos en el mismo año, con ocho siglos de diferencia. <laughs> claro. Un tabique, pero... Y en dos Córdobas distintas, pero, en, en, Córdoba Córdoba distintas, pero en Córdoba claro. al fin. Los dos éramos médicos, a los dos nos gustaba la filosofía, a los dos nos gustaban tener otros idiomas, aprender otros idiomas, este, los dos éramos judíos y estábamos identificados con el lugar donde vivíamos. De modo que todas esas analogías llevaron a que yo me entusiasmara por Maimónides y leí bastante sobre él al extremo que en un determinado momento cometí, si se quiere, la herejía de escribir una biografía de él. Mi primer libro es una biografía de Maimónides, que lo escribí estando todavía en Córdoba. Teniendo era muy, muy joven. Muy joven y muy pocos materiales en mi mano. Recuerdo que iba a la biblioteca Córdoba, que era de, de la ciudad de Córdoba, que era la más importante en ese momento, y también iba a la, a la biblioteca de la Facultad de Medicina para buscar el, las, los aportes médicos que había hecho Maimónides. En fin, con pocos materiales fui eh, escribiendo su biografía. Que por suerte me la publicaron antes que yo me recibiera de médico. O sea que era extremadamente joven. Eh, me han pedido que la, la reedite, pero me niego, porque mirándola un poco me doy cuenta que es un, en fin, un pecado de juventud. Eh, bueno, no es tiene que, suficiente. Si sos un perfeccionista y con los años fuiste empeorando. <laughs> empeorando. Como perfeccionista. Entonces... Empeorando. Sí, empeoré como perfeccionista. Eh, y, eh, bueno, como teólogo, Maimonides le hizo un gran aporte a los judíos. Eh, ¿Qué te dejó a vos la teología? Bueno, hasta el día de hoy la teología me sigue interesando, me sigue interesando porque es un campo muy fértil de la imaginación y también del, del raciocinio. Hay argumentos notables que se manejan con la, con la, con la teología, como se dan vueltas ciertas cosas, eh, ciertos argumentos giran y giran eh, sin fin prácticamente. Y en un momento en un, en un momento de la historia, este, hace, hace unos siglos, se considera que la, la única ciencia verdadera y. Y aceptable es la, es la teología. Hoy en día ya no claro. se la llama ciencia, pero es una manifestación del Espíritu, obviamente. Y las teologías se van desarrollando de distintas formas según la, la religión a la cual se, 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 se apoyan, a la cual, cual se fijan. Entonces, eh, eh, la teología hasta el día de hoy me sigue interesando y por ahí empiezo a conversar con algún sacerdote o algún rabino eh, sobre temas teológicos y, y me despliego con gran entusiasmo y también bastante conocimiento. Muchas veces eh, me ha ocurrido a mí que cuando escribí los libros con Monseñor Justo Laguna, uh -huh. que escribimos tres libros, un, cura, un, un obispo conmigo, escribimos tres libros y nos divertíamos mucho jugando con la teología. Y yo conozco completamente la teología católica, la red que te conozco. Uh -huh. Entonces, este, en un momento dado, me acuerdo que estábamos en un programa de televisión eh, y, y en un momento dado le preguntan algo a, a Laguna y Laguna da vuelta y no sabe cómo contestar. Y yo contesto. Entonces le dice, dice la, 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 la periodista, pero es un escándalo. Usted obispo se deja ganar por un judío que no es, que no es obispo. Este, y efectivamente, yo conozco muy bien la, las teologías y me divierto. Y he tenido muchos amigos, este, sacerdotes católicos. A, eh, me acerqué a los sacerdotes católicos durante mi estadía en Friburgo, en Alemania. Era la etapa del Concilio Vaticano Exactamente. II. Exactamente, era la etapa del Concilio Vaticano II. Fue muy importante para mí eso, porque yo había estado en Roma previamente, antes de llegar a Alemania, yo había trabajado un año en Alemania en neurocirugía, uh -huh. y después fui a Roma con mi pequeño autito, este, porque había un Congreso Mundial de, neuro, de Neurocirugía. Entonces yo me anoté en ese Congreso e incluso propuse leer un trabajo de investigación que había realizado en París, bastante audaz, por cierto, a esa edad, con la colaboración de otros colegas que había allá. Entonces llegué a Roma y me encontré con una sorpresa increíble, porque allí no solamente vi a, a maestros míos de la Argentina, con quienes había estado y que uh -huh. se interesaron por mi estadía y qué había hecho y qué novedades podía aportar, sino que en un momento dado corre la voz de que el Papa Juan 23 iba a recibir una delegación del Congreso. Yo decía, qué bien, qué atento que es el Papa de recibir una delegación del Congreso. Este, y me dijeron después que era una delegación de 50 especialistas, especialistas de todo el mundo, por cierto, y que yo estaba incluido en esa delegación. Yo no podía creer, digo, esto es una mentira, me quieren, quieren burlar de mí. En esa época no era tan fácil acceder al no, Papa. No, acceder al, cosa... al Papa era como acceder a claro. Dios, era uh -huh. imposible. No se llevaba al Papa, eran muy excepcionales la, las visitas al Papa, excepcionales. Este, y más todavía estaba el recuerdo de Pío XII, que era mucho más distante y uh -huh. frío. Bueno, la cuestión es que yo no podía creer, pero efectivamente estaba entre los 50 delegados a Castel Gandolfo, porque era, claro, de, era en la, agosto. En la residencia de verano. Residencia de verano. ¿Y tuviste la posibilidad ahí de hablar en persona con él o solo de verlo? Mira, no, a mí me pusieron un ómnibus, éramos dos ómnibus, creo, por las, por las 50 personas que nos mm. llevaron a Castel Gandolfo, nos pusieron un salón que era bastante sobrio, ahí aparecieron las guardias suizas, y llegó, luego entró el Papa, en pro, entró Juan XXIII con su, con su este, generoso abdomen. Se sentó en el trono que estaba allá arriba. El presidente del, del Congreso eh, lee un mensaje en inglés y luego el Papa contesta en italiano. Pero para sorpresa de todos, él desciende del trono, desciende del trono y comienza a dar la mano a todos los que fueron, concurrieron allá. Y yo digo, ¿me dará la mano a mí? Y cuando se iba acercando a mí, yo creí que me desmayaba. No Correcto. podía creer que fuera posible, que fuera cierto. No podía creer. Hasta que se acercó, efectivamente. Y vi la cara regordeta y el abdomen generoso, y me dio su mano caliente y blanda, y que yo no me lo puedo olvidar hasta el día de hoy. No me puedo olvidar. Y eso influyó enormemente en mí. De eh, Roma viajé a Alemania, estuve primero en el sur de, de Múnich, en Murnau, Mur Murnau-Staffelsee, y allí hice dos meses de estudio de alemán, en un Goethe Institut que había ahí. Y luego fui a Friburgo, que está al sur de Alemania también, pero junto al río Rhin, que es una ciudad llena de teólogos y de filósofos. ¿Es cierto que ahí te cruzaste con el que sería, eh, ¿Que sería Benedicto el Benedicto XVI? Es, es muy probable. Es muy probable porque había un montón de sacerdotes que preparaban documentos para el Concilio Vaticano II. Ajá. Y me, me dijeron eso, y a mí me invitaron a ir a comer a un restaurante que manejado por las monjas, que era mucho más barato, por cierto, si eres un estudiante, si se quiere. Entonces eh, fui a ese restaurante. Y, y allí conocí a un montón de sacerdotes que vestían sotana en esa época, no, no se usaba claro. la ropa actual. Este, y me empezaron a contar lo que era el Concilio Vaticano, que a mí me, me dejó muy sorprendido, no sabía que era, había una, un cambio tan notable claro. que se estaba dando. Y me hablaron de los documentos que estaban escribiendo. Y uno de los sacerdotes que estaban ahí probablemente, Así seguramente, se Ratzinger. era Ratzinger. Eh, en esa estadía en, en Europa, en Francia, en Alemania, nacieron dos. Dos novelas fin. tuyas. ¿no? Dos novelas mías. Sí. En la Cruz Invertida y después... Y el refugiado, refugiados con un palestino. Sí. Eh, en la Cruz Invertida es la historia, bueno, anticipa mucho lo que vendría después seguramente, eh, uh -huh. con la teología de la liberación y este cura extraordinario que se anima a ir en contra de lo que le dicen que hay que hacer. Que hoy ya no sería un cura este, que llame la atención, que <laughs> haga lío, ¿no? Claro. Ahora pensando en esa obra tuya, de que es de fines de los 70. No, no, del año 70. Del año 70. Exactamente, del año 70. Eh, ese Marcos Saguínez, ¿cómo ve a este Papa Francisco? Que tal vez hubiese sido muy amigo de ese cura. Sí, hubiera sido muy amigo. Yo al Papa Francisco lo conocí cuando era el, arzo, el arzobispo Bergoglio, el cardenal Bergoglio. Claro. Y con él hablé en un par de oportunidades. De modo que creo que él se habría sentido muy, muy cómodo en esta posición y él, y él sigue esa dirección, uh -huh. desde luego. Eh, es un hombre que está muy interesado en, en temas que sobrepasan exactamente lo que es la tarea pastoral o la tarea religiosa. La sobrepasan, claramente. Hay gente en Argentina especialmente que lo critican respecto, respecto a su posición con, con la Argentina. Y yo creo que él está en cierta forma muy eh, fijado por experiencias que ha vivido acá, eh, consecuencias de haber, yo en cierta forma, identificado demasiado profundamente. La doctrina social de la Iglesia, que se refiere mucho a los problemas sociales, realmente, con el peronismo, yo creo que lo identificó demasiado. Y eso ha quedado fijado. Toda persona se fija con ciertas ideas. Y a veces cuesta salir de ellas. Y yo creo que al Papa Francisco le cuesta despegarse de ese concepto, de que el peronismo está muy identificado con la doctrina social de la Iglesia. Lo cual para mí es un error, porque el peronismo al principio... No al principio. Después de un tiempo empezó a perseguir a la Iglesia y, y el peronismo tiene elementos que no, no son propios de la doctrina social. Uh -huh. Claramente que no son propios. La, la mentalidad autoritaria y la tolerancia a la impunidad, eh, la corrupción, en fin, eso no, no está, no está, no corresponde. Incluso yo cuando lo visité al Papa en, en Roma uh -huh. me, me distinguió porque el nuncio apostólico se había enterado que yo viajaba, sabía que yo lo conocía. Y me ofreció el anuncio apostólico que está en Buenos Aires de entrevistarlo a él el día miércoles, cuando es la, la visita la de la multitud, el... la audiencia pública. ¿no? Este, y bueno, yo fui para estar ahí un miércoles este, y me llaman a mi hotel, dicen de la Santa Sede, lo están llamando, para avisarle que el Santo Padre ha decidido recibirlo a usted en una audiencia privada. De modo que no vaya el miércoles, sino vaya el jueves. Preséntese a las 10 de la mañana en en vía de la conciliación, ahí el número 5 creo que era, uh -huh. y ahí lo van a llevar hasta, la hasta mitad, Santa Marta. Hasta San... No, no fue Santa Marta, fue ah. la sala de audiencias. Ah. Sí. Eh, entre una... esa... Yo el Vaticano lo, lo había visitado muchos años antes, cuando la visita era mucho más fácil, es que no había tanta inseguridad tan como ahora, no lo había visitado, pero no conocía esa, esa parte, la parte, digamos, eh, eh, privada propiamente sí. de, 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 del, padre, del Papa. Llegué hasta allí y, bueno, esperé un rato, salió uno de los obispos que, con quien él había estado dialogando, me ve en el pasillo, en el hall, ahí sentado en el hall, se me acerca y me dice, bueno, eh, estuvimos hablando de que usted iba a visitarlo al Papa, sabemos que usted es un escritor argentino, bueno, muchas gracias. Yo soy un obispo, me dijo algo de Guatemala, por si era un país de Centroamérica, no me acuerdo bien. Yo estaba muy excitado en ese momento, muy entusiasmado. Entonces, eh, eh, al rato me hacen pasar y me recibe. El Papa Francisco me da la mano, yo fui con mi esposa, este, muy cordial, muy afectuoso, y, y al poco hablar, eh, yo con, con esa osadía suicida que tengo. <laughs> ¿Le reprochaste su nombre? No, no, mismo. le dije, ah. discúlpeme, Santo Padre, pero no puedo dejar de, de decirle algo que eh, mi moralidad me exige. Ajá. Diga, diga. Este, mire, usted hace cinco días. Él había recibido a Cristina con toda su delegación, uh -huh. con una delegación de gente bastante uh -huh. ah, impresentable. Fue una de las últimas visitas. Que fue una, las las visitas, las visitas, que que una delegación sí. muy, muy grande sí. y muy, en fin. <laughs> y le dije, mire, usted recibió hace cinco días al liderazgo de Sodoma y Gomorra. Se le fue en el acto la sonrisa, bajó los párpados y me dijo, yo sé. Yo sé. Yo sé. Y yo le agregué en ese momento, porque mire, el nivel de corrupción al que ha llegado a la Argentina en estos, en estos, en estos años uh -huh. no tiene comparación en toda nuestra historia. Y repitió, yo sé. Bueno, con esa respuesta me quedé tranquilo, no hay nada más que decir. Y empezamos a hablar de temas internacionales, en fin, de otros temas. Eh, bueno, nos despedimos muy cordialmente y me dijo él, por favor escríbame, me, me gusta leerlo, escríbame. Uh -huh. Digo, para mí es un honor, bueno, escríbame, dice, pero no, no me mande por, por internet. Ah, Mande, que le escriba Mande Marta, la carta escrita, entregue el anuncio, él me lo va a hacer llegar. Eh, sí. ¿Un día dejaste la medicina eh, también a Dios? Si ¿Sí dije a Dios. Si la dejaste a Dios. Bueno, con Dios yo tuve un conflicto en mi adolescencia tardía. Yo durante mi pubertad y mi adolescencia. Eh, era bastante religioso, quería estudiar religión y me leí la Biblia, me la leí entera, de arriba abajo, de aquí para allá. También intenté leer el Corán, que es muy difícil, el Corán es muy complejo, muy laberíntico. Es decir, me interesaba la religión desde, desde, desde joven y me interesaba mucho la religión. Este, pero a partir de los 15 años aproximadamente comencé a, empezó a aflojar mi, mi devoción religiosa. Y poco a poco fui pasando a ser, eh, empezó a ser agnóstico. Uh -huh. Es decir, una, una, una concepción parecida a la de Spinoza, donde uno acepta de que no tenemos todo el poder, que hay algo que nos supera. Spinoza opina que bueno, ese algo es el universo, todo, todo, el universo entero. Este, y. Bueno, y bueno, y la teología me sigue interesando, claro. desde luego. Pero no, 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 no esa no esa cosa es ser a teólogo, otra te cosa es ser teísta. Es ser teísta el y, sí, y pedirle a Dios claro. que me haga milagro claro. esa cosa... El milagro yo no lo acepto, el milagro me parece que es una, un contrasentido, es un absurdo, porque el milagro es este, violar la misma ley de Dios. Es como que se establece una, una ley determinada y la, la justicia viola la ley que la justicia misma impuso o pro, proclamó. Eso eh, es contradictorio. De todos modos, eh, tu relación había empezado conflictiva desde chiquito. Dios, ¿no? Y me estoy refiriendo al episodio cuando tu padre recibe la carta de que ah. habían asesinado a. No, no, no lo vincule con Dios, ¿no? No, 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 ahí, ahí no, me... no, no. No, no, eras de los que dice ¿Por qué Dios permite estas claro. cosas? Si existe. Sí. No, 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 llegué a ese tipo de, de, de debate interno. Uh -huh. No. Simplemente me, me, me horrorizó la, la, la crudeza de, de, de la condición humana. Por supuesto que en ese tiempo yo me empecé a interesar muy a fondo sobre lo que había ocurrido en Europa, sobre todo el fenómeno nazi, que uh -huh. lo seguí estudiando durante mucho tiempo, este, y, la, y la reivindicación judía, es decir, el desarrollo del sionismo, que es la reivindicación del pueblo judío para volver a ser digno, volver a ser aceptado en el mundo, después de discriminaciones horribles que hubo eh, a mitad del siglo XX, horribles, y que venían de antes, que venían de antes con diversas excusas, ¿no? con diversas excusas, es decir, me las estudié muy bien. La historia judía la sé muy bien, la tengo totalmente memorizada. Eh, además de Maimonides, hubo otro doctor que también marcó tu vida y que también tuvo un gran impacto sobre la cosa pública, pero local, Ilia. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Ilia vivía en Cruz del Eje. Uh -huh. eh, se había instalado en Cruz del Eje mucho antes que yo naciera. Y era el médico de, las, de, las, de la población de Cruz del Eje. Digo la ciudad porque, bueno, tiene la cantidad de habitantes es uh -huh. suficiente para llamarse ciudad, pero es una ciudad muy pequeña, claro. en el noroeste de Córdoba. Y yo viví en Cruz del Eje hasta los 15 años, hasta los 15 años. Ilia era el médico eh, local, el médico de Cruz del Eje, el mejor médico de Cruz del Eje, el más conocido. Había otro, un tal Sabatini también, pero estaba Ilia básicamente. Y eh, cuando yo era niño él me atendía, es decir, era médico que iba a la casa incluso, venía a mi casa cuando yo estaba enfermo, o mi, mis padres me llevaron al consultorio de él, de modo que lo conocí muy, muy bien personalmente. Eh, Ilia había nacido en pergamino, no era de Cruz de Eje, había nacido en Pergamino. Y en esa época los ferrocarriles eran tan importantes, tan importantes, y en Cruz de Eje había talleres ferroviarios que reparaban las locomotoras, tan importantes que el presidente Irigoyen le recomendó al joven Ilia, que era un joven militante de la Unión Cívica Radical, que vaya a instalarse en Cruz de Eje, ahí va a tener trabajo y va a poder hacer política también. Y yo recuerdo que la vía, la vía férrea, pasaba por detrás de mi casa. Y muchas veces y cerca ya estaban los talleres. Y a veces las locomotoras venían y se detenían detrás de mi casa, haciendo maniobras de ida y vuelta, antes de que se permita entrar a, 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 a los talleres. Uh -huh. Y claro, es, es el ruido de, la, de, la, de las ruedas o los rieles. Era, parecía un terremoto que se venía el mundo abajo. Yo me acostumbré tanto que hasta dormía y no me despertaba del sueño, los ruidos que hacían locomotoras, pero cuando teníamos visitas de familiares nuestros que venían de Córdoba o de Buenos Aires, salté, la saltaban como locos <laughs> y a correr al patio diciendo: Un terremoto, un terremoto. <laughs> eh, muchos años después te afiliaste al Partido Radical. Ahora, en esa época. que No, no, yo no estaba afiliado a ningún partido. No, no por eso, en esa época no. No, no. No, yo me afilié el, a que... el, 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 el Alfonsín. prácticamente. En el Partido Radical entre... Alfonsín era candidato. Sí. ¿Y en esa época, en la época en que eran pacientes de Ilia, ¿qué, había ideas políticas en la casa de tus padres? Sí, eran era más bien simpatizantes del radicalismo. Ajá. Simpatizaban con el radicalismo, pero no, no se hablaba mucho de ideas políticas. Se simpatizaba con el radicalismo más que con el Partido Demócrata, que eran los dos partidos importantes. Pero también se hablaba bien de algunos diputados o oradores demócratas o socialistas que eran muy inteligentes y que daban prácticamente clases en las intervenciones. Nunca peronistas. En, no, peronistas nunca. Peronistas nunca, y yo me acuerdo muy bien, mi papá tenía una modesta mueblería en Cruz del Eje, una modesta mueblería eh, en Cruz del Eje. Y en la época de Perón venía con frecuencia un, una persona, no sé quién era. Uh -huh. Y yo le decía a papá, y hablaba un rato con mi papá, hablaba un rato, a la semana siguiente volvía, iba, venía. Y dije a mi papá, ¿y quién es este, este hombre? Dice, nada no, dice, este es un dirigente peronista que viene a visitarme. Y por qué lo recibís? Le digo, ¿te interesa? Y dice, conviene estar bien con esta gente, dice, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Son algunas cosas que me recuerdo de esa época. O sea que, claro, había, había mucha corrupción ya, en el primer peronismo, había mucha corrupción. Eh, ¿Dedicaste mucho de tu ensayo a analizar eh, el ser argentino? Eh, también en su historia, esta idea de la enemistad permanente, mm. el culpar al otro como método de e coexistencia. Y en el último libro, esta idea de tratar de que el siglo XXI aprenda algo del siglo XX, pero seguimos reproduciendo <laughs> el mismo odio, la misma culpa del otro. Sí. Eh, ¿Crees que eso tiene chances de que cambie? ¿O el argentino es eso y hay que resignarse? <coughs> Mira, el argentino es un ser humano y como todo ser humano, eh, Evoluciona, evoluciona. Las evoluciones a veces son muy profundas, muy fuertes. Nunca son totalmente definitivas. En algunas personas ciertos rasgos están como eh, muy pegados a esa persona y no, no se puede separar de ellos. Pero en general las personas cambian. Y en la política argentina ha cambiado y la sociedad argentina ha cambiado. Eh, no hace falta recorrer mucha historia. Nuestra historia es una historia breve comparada con las historias europeas. Sí, claro. 200 años es muy poco. Pero en esos 200 años nosotros hemos tenido varios periodos, varios periodos muy notables. Por ejemplo, en la época previa a la, a la Revolución de Mayo, la Argentina se caracterizaba por tener grandes desiertos, grandes desiertos. Algunos funcionarios españoles que prácticamente gobernaban a esos desiertos, con muy poca gente. Y luego viene el periodo de la independencia, la lucha de la independencia, y se establecen ciertos caudillos como jefes territoriales. Y le cuesta mucho a la Argentina organizarse. La presidencia de Rivadavia es casi un milagro como Rivadavia logró ser presidente de un país que quería que, él fuera, que fuera constitucional y quería que fuera ilustrado. Y Rivadavia funda, Rivadavia funda la Universidad de Buenos Aires y toma una serie de medidas muy importantes, muy progresistas, pero duró muy poco en el gobierno. Y se terminó. Y luego viene la lucha de caudillos entre sí, hasta que finalmente se impone Rosas como el caudillo más fuerte, más tiránico, eh, y gobierna durante un tiempo más largo que otros. Y finalmente, bueno, viene la época de, de, la, de la Constitución Nacional, en el 53, y comienza un intento más serio, pero también difícil, para la organización nacional y un progreso real. Esto avanza a los tumbos, pero había presidencias muy notables, por ejemplo, la presidencia de Mitre. Mitre fue un hombre muy hábil porque logró que se establecieran los ferrocarriles en Argentina, con un acuerdo inteligentísimo, muy inteligente, increíble. Mitre fue un escritor, escribió la biografía de, de, de Belgrano, la biografía de Gracias San Martín. Martín, tradujo la Divina Comedia, era poeta, de modo que era un hombre notablemente culto. Y él fue presidente y él arregló con los ingleses ofreciéndoles que ellos... Tienen el país de vías férreas que llenen de ferrocarriles el país y cuando estén los ferrocarriles terminados, él, Argentina, le va a pagar, cuando estén hechos. No le va a pagar antes, sino después que estén hechos. Un acuerdo notable. Y así Argentina fue uno de los, países, el primero, uno de los pa primeros países de América Latina en tener la red ferroviaria que tuvimos nosotros. Notable. Después vino Sarmiento, y después vino Avellaneda y finalmente llega Roca. Y con Roca ya tenemos el país que tenemos ahora, la geografía actual. Toda la Patagonia pasa a ser Argentina. Mucha gente lo detesta a Roca, pero gracias a Roca tenemos el país que tenemos. Y Roca avanza de una forma extraordinaria y aparece lo que se llama la generación del 80. Una generación progresista, organizada, que tiene ideales muy claros de cómo se avanza. Y eso llevó a que la Argentina sea uno de los 10 países más importantes del mundo, con la educación más importante de toda América Latina. Y poco después... A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produce un aluvión inmigratorio, porque la gente venía de Europa a la Argentina, que era un país promisorio como no había otro. Estaba Estados Unidos y estaba Argentina. Los dos puertos que más gente recibían eran el de New York y el de Buenos, de Buenos Aires. Aires. Y la Argentina progresa y progresa y progresa. Y vienen a ver la Argentina grandes cerebros como Ortega y Gasset, viene Alberto Einstein. ¿Qué, qué es Argentina? ¿Cómo puede ser un país desértico? y que crecía de una forma notable. Y ahí estamos muy bien. Hasta que en la década del 30, ya con infiltración fascista, porque no nos olvidemos, que en la década del 20, 1920, en esa década, se produce la marcha sobre Roma de Mussolini uh -huh. y se produce el putsch de Múnich de Hitler. Es decir, el nazifascismo nace en la década del 20 en Europa. Y la gente empezó como a ver con cierto interés qué era este movimiento. Y algunas, algunos cerebros muy lúcidos quedaron prendados, fascinados con esto, al extremo que un hombre tan inteligente, tan inspirado como Leopoldo Lugones, cuando se celebra el centenario de la Batalla de Ayacucho, dice esta es la hora de la espada, y lo dijo en la década del 20. tanto claro. en Argentina bueno, no había. Pero dedicaste mucho a Lugones? Sí, claro. No, no había necesidad. Pero de... Bueno, comenzó siendo una cosa y terminó siendo un fascista, ¿no? Eso así pasa. Es, y al margen de su lucidez literaria. Y era un cordobés claro. también. Que tuve el acento cordobés, como lo tengo yo. Eh, igual, eh, puede ser que si ahí es el germen de las divisiones, lo cierto es que después nunca pudimos hacer que la grieta desapareciese, sino siempre parece una, es como una necesidad política. Bueno, a veces confundimos las grietas con las divisiones políticas que existen en toda democracia. No, no, no existe unanimidad de criterio, no todos piensan igual en ningún lado. Las mejores democracias son aquellas en las que hay debate, en las que hay disensos, que hay colores distintos. Las mejores democracias funcionan así. Por ejemplo, cuando me dicen, a mí, ¿cómo puede ser que Lilita lo critica al presidente Macri? Y bueno, es una democracia, es una coalición democrática, donde dentro de la coalición también hay debate, también hay debate. Eso es sí, lo que nos cuesta es la tradición del debate. Claro, nos cuesta, porque no sabemos debatir, nos, nos enojamos, nos ofendemos, insultamos. Eso no, eso no está bien. Pero que haya diferencias, está muy bien. La cuestión es que la diferencia no se convierta en odio en odio y, y, y criminalidad. Eso no, no, no está bien, por cierto. ¿Te pudiste dar en algún momento el gusto de tocar el concierto número uno para el, de Liszt para piano con orquesta? <laughs> bueno, esa fue una ambición mía. Yo lo tenía muy bien preparado ese concierto, en Córdoba todavía. Yo daba conciertos en Córdoba, a veces daba algún concierto en Buenos Aires, pero básicamente en Córdoba. Y mi profesor de, de piano, que era también médico, era anestesista, fíjate vos. Elio Canale, un gran pianista, un gran pianista. Y él me dijo, "Marco, ¿ya estás preparado para tocar este concierto con la orquesta? Que no es cualquier cosa. Ese cualquier? comienzo es demencial. Es demencial. Hay que ser un acróbata. Sí, parece, parece el circo de Soleil, claro. con las manos saltando de un lado para otro. Este, Lister, un, un acróbata en claro. el piano, y este concierto tiene esas características. Bueno, yo lo había aprendido bastante bien, y entonces me llevó eh, Elio Canale al Teatro Riverín se llevaba así en esa época, donde tocaba la Sinfónica de Córdoba, que era una orquesta bastante buena. Y le pide al director de la Sinfónica que me escuche. Entonces yo subo al escenario, subo al escenario del Riverdarte, que es como subiera si al escenario del Colón, estremecido, estaba ahí el piano y me piden que toque la parte del piano. Imaginándome que venía claro. la orquesta. Bueno, este lo toco y el director cuando termino, el director me dice, "Bueno, Marcos, está muy bien. Está muy bien, tenés que corregir esta parte, hay que ajustar esta otra." lentificar esta de acá, acelerar esta, en fin, algunos detalles. Pero si vamos a planificar que toques el concierto. Estábamos, estábamos casi a mediados, de, 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 de mediados del año, estamos hablando del año 1955. 55. Y salimos a la calle y encontramos manifestaciones callejeras muy violentas. Habían comenzado ya los, los movimientos de la Revolución Libertadora, es decir, estaba el bombardeo en Plaza de Mayo. Y después continúa todo hasta que lo derrocan a Perón. Por supuesto que se, se, se cambió todo. No hubo concierto. O se, sea, se anuló el programa de conciertos, en se, se anuló el concierto. Que, eh, te temió mi sueño. Ese sueño. Sí. Sí. Y después ya gané una beca para venir a Buenos Aires. Y, bueno, y, quedó, sí. ¿Y seguís tocando al menos en tu casa? Toco, toco de vez en cuando para mí solo, ya no toco para público. Para vos solo. ¿No soportás que no se oiga como te no, gustaría? No, que porque se... no, porque tengo, tengo vergüenza de ciertas imperfecciones. No, no tengo la, la agilidad la habilidad, la, la destreza que tenía antes, los años pesan lamentablemente, pero es así, hay que aceptarlo. Y además de la música académica, hay alguna música que te conmueva, especialmente sí, mucha música sí, me, me conmuevan la música, por supuesto, la música folclórica, el tango, el jazz, es música que me gusta, que me gusta, lo, lo valoro, lo aprecio, este, la, trato de recordarla, pero no, no me he dedicado a tocarlas. Alguna música folclórica sí he tocado, uh -huh. música folclórica de, clásica, digamos. Ah, o sea, de, o ginastera, por ejemplo. De ginastera, de gaidos, sí, uh -huh. y algunos compositores... Y como cordobés, ¿qué te pasa con el cuarteto? <laughs> me causa mucha gracia. Me divierte enormemente. Me divierte. Pero no es un género... Pero nunca que... te le animaste al piano. No, no. no. <risa> <risa> Pero me divierte enormemente. Yo sí. te decía que, bueno, te recordaba que dos novelas tuyas habían nacido en tu paso por Europa. La sí. segunda era refugiados. Eh, la historia de un médico palestino que tiene que salvar al enemigo. Sí. Pasaron muchos años y el acercamiento nunca fue posible. ¿Cuál crees que es hoy la salida al conflicto eh, israelí-palestino? Te recordaba que dos novelas tuyas habían nacido en tu paso por Europa. La segunda era Refugiados. Eh, la historia de un médico palestino que tiene que salvar al enemigo. Pasaron muchos años y el acercamiento nunca fue posible. ¿Cuál crees que es hoy la salida al conflicto eh, israelí-palestino? Al principio de. Bueno. La lucha del movimiento sionista para reconstruir el viejo Estado judío que existió hace 3.000 años con el rey David, con el rey Saúl, en fin, con los macabeos, que escribió la Biblia. Ese viejo sueño fue reconocido por mentes muy lúcidas del mundo. Pero había un sentimiento antisemita, judeófobo, muy intenso en el mundo, que no se logró borrar ni con la Revolución Francesa, ni con la Ilustración. Y eso ha quedado muy prendido. Es decir, el odio al judío, por diversos prejuicios, existió y sigue existiendo hasta el día de hoy con gran intensidad. Y se busca cualquier excusa para justificar el odio al judío. Y se inventan rarezas, como por ejemplo que los judíos en la Edad Media, que los judíos extraían la sangre de los niños para hornear el pan de la Pascua. En fin, el judío usurero, uh -huh. el judío este, asesino, el judío que quiere conquistar al mundo, los famosos protocolos de los sabios de Sion, todo eso es, la, la, los cenáculos secretos de los judíos para conquistar el mundo, gente maléfica, diabólica, todo eso está muy presente en el mundo y muy fijado. Y no le resultó difícil entonces a Hitler escribir su Mein Kampf, mi lucha, acusándolos con estos argumentos ridículos. Y hasta el día de hoy sigue existiendo, pero en vez de atacar ahora al judío, porque eso ya está bastante desacreditado, se ataca al Estado de Israel. El Estado de Israel es un método, un, un elemento muy fácil de usar en contra de los judíos. Entonces se acusa a Israel de lo que se te, quiera, lo que se te ocurra. El Estado de Israel es asesino, es, tiene el apartheid, discrimina. ¿Y no crees que eh, muchas de las políticas del de gobierno actual, del Estado israelí, no contribuye precisamente a eso? Y yo te voy a hacer otra pregunta y las políticas de los palestinos contribuyen a la paz. Bueno, después es la pregunta quién es el fuerte. No, y el no, no, débil, espera, ¿no? está muy claro. está muy claro. israel todo el tiempo, como es un país chiquitito así, uh -huh. chiquitito así, en medio de un océano de países árabes, tiene que sobrevivir en medio de ese océano hostil y por supuesto que quiere la paz. al principio se lo apoyaba a israel, pero paulatinamente comenzó a crearse un concepto de que las víctimas son los pobres palestinos. Entonces, los palestinos que nunca han tenido un Estado, que nunca han tenido una capital, que nunca han producido una obra literaria importante, que no tienen un idioma propio, que no tienen tradiciones propias, han sido un invento para destruir al Estado de Israel. Ese es mi concepto, que actualmente lo he tenido mucho más clarificado que antes. Marcos, Entonces, eh, estaban ahí desde antes. ¿Quién estaba? Y cuando se crea el Estado de Israel, ¿había palestinos? No, no había palestinos. En sus campos. Los Después palestinos de los son un invento de los judíos. Palestina es una palabra que inventó el emperador Adriano uh -huh. en el siglo II después de Cristo. Esa tierra se llamaba Eres Israel para los judíos y Tierra Santa para los cristianos. No había Palestina, no había Palestina. Y cuando el emperador Adriano eh, vence a la rebelión judía del siglo II después de Cristo, ya se había destruido el templo, una rebelión de Barcojoa muy, uh -huh. muy corajuda, entonces él dice: Estoy harto de estas rebeliones judías que quieren reconstruir su Estado allá. No vamos a tolerar eso. Porque si los judíos reconstruyen su estado, cada región del mundo va a querer reconstruir su propia nación y el estado, el, el, el imperio romano se va a descomponer. Entonces dijo, vamos a tratar de borrarlos completamente. No se le ocurrió todavía el genocidio hitleriano. Dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a impedir que se use la palabra Israel o Judea, que era la y palabra que se llama, el nombre. y vamos a cambiar de nombre. ¿Qué nombre podemos usar? Entonces busca consejeros y le dicen, aquí hubo hace mucho tiempo un pueblo que desapareció que eran los filisteos, claro. que en latín se escribe filistina, filistina con pH, y se pronuncia filistina. Claro. Y de ahí, de... Vamos a llamarla filistina, nunca más judea. A Jerusalén no la vamos a llamar nunca más Jerusalén, porque para los judíos Jerusalén es una palabra sagrada. Vamos a llamarla alea capitolina. Y quedó borrado eso. Pero con el correr del tiempo, no se habló más de Palestina, se habló de Tierra Santa, cuando se produce la guerra de los cruzados. Los cristianos que iban hacia allá, sí, iban sí, la tierra a Tierra roja. Santa. No se mencionaba la palabra Palestina. No, ¿sí Hola, igual, palestina? Marcos, eh, al margen del texto histórico, sí, perdón. No, no, se, no se habla de Palestina. Cuando llega el siglo XX y comienza la, la, el levantamiento de las naciones, se hace un Congreso nacionalista árabe. El primer uh -huh. Congreso nacionalista árabe en el año 1905 en Damasco. Hasta ese momento, en la zona árabe, no había nacionalismo árabe. Toda esa zona era el imperio otomano. Todo el imperio otomano. El imperio otomano, con regiones diversas, incluso con algunas diferencias idiomáticas claro. mínimas. El imperio otomano. Entonces el Congreso este, árabe que se hace en Siria decide instituir la Gran Siria. La Gran Siria es Siria, Líbano, lo que es ahora Jordania y lo que es ahora Israel. Esa es la Gran Siria. Los judíos para diferenciar a la Tierra Santa de la Gran Siria empiezan a usar la palabra Palestina. Para distinguir solo ese territorio. Y los árabes acusan a los judíos de querer destruir a la Gran Siria, de ser enemigos de la Gran Siria, porque están empezando a usar la palabra Palestina. Los judíos empezaron a usar la palabra Palestina. Allí lo que había era árabes y pocos árabes. Era un territorio bastante desierto. Los documentos de los viajeros que fueron para allá con Martuán entre otros, que fueron para el territorio, el Tierra Santa, se asustaban de viajar kilómetros y kilómetros y no encontrar una sola, un solo ser vivo, nada. Ser vivo significa no había un ser humano. No había un burro, no había una planta. Desierto, piedra y arena, piedra y arena. Cuando comienza la inmigración judía a Tierra Santa, a, a fin del siglo XIX, y comienzan a construir los kibbutzim y las ciudades poco a poco, con gran esfuerzo, con gran esfuerzo, a, a sembrar árboles en medio de las piedras, a desecar pantanos, entonces los países que rodeaban a Tierra Santa, que en Egipto, Siria, Irak, que sufrían hambre, que sufrían hambre, empezaron a emigrar hacia Tierra Santa. Es decir, que muchos palestinos actuales son inmigrantes de Siria, de Irak y de Egipto. No son originarios de allí. No son originarios. Ahora están inventando la palabra que son originarios de los cananeos. ¿De los cananeos? ¿Qué está hablando? ¿Qué, qué, qué, qué los identifica con los cananeos? Bah. Igual Marcos, en ese contexto, ¿y cuál sería entonces la solución? Porque la solución si... sería ser equilibrados en la crítica y observar qué es lo que se busca. El odio hacia Israel... Es el odio hacia el judío. Y lo que se pretende es borrar a Israel del mapa. No alcanza con las sesiones que haga Israel. Israel tuvo todo el tiempo haciendo concesiones. Cada concesión que hace enardece a la otra parte. Por ejemplo, Israel devolvió todo el Sinaí a Egipto. Todo el Sinaí. Era el Sinaí tres veces más grande que todo Israel. Lo devolvió sin pedirle nada a cambio. Solamente la paz. Devolvió todos los territorios que ocupaba en Jordania. Y Jordania había anexado la Cisjordania. Es decir, los territorios palestinos no eran territorios palestinos, eran parte de, Cis, de Jordania. Sí, Jordania. Cuando Jordania incorpora, anexa a la Cisjordania, el los territorios deja de llamarse Transjordania. Hasta ese momento se llamaba Estado Hashemita de Transjordania. Cambia el nombre por Estado Hashemita de Jordania, a los dos lados de Jordania. O sea, no había territorio cisjordano. Cuando Nasser inventa la Organización para la Liberación de Palestina, no es para liberar los territorios palestinos actuales sino liberar a Israel de los judíos, porque los territorios palestinos actuales dan poder de Jordania y de Egipto. Entonces, ¿de qué los iba a liberar? Yo me acuerdo que cuando escribí Refugiados Crónicas de un Palestino, fui a la embajada de la Liga Árabe en Buenos Aires, no diciendo que yo tenía origen judío, por supuesto, y entonces vi un gran mapa del Medio Oriente, y ahí estaba el Medio Oriente. Entonces, lo que es Israel decían Palestina ocupada. Si Jordania era Jordania, claro, no había era re... otro país. Otro país. Entonces, ¿qué están reclamando ahora? Lo que, que reclaman es que desaparezca Israel del mapa. Entonces, mientras no se aclare eso y se diga, señores, ustedes renuncian a que Israel desaparezca del mapa, ustedes reconocen a Israel, entonces ahí pues, se acerca la paz. Mientras no se les exija eso, van a continuar jodiendo, van a continuar jodiendo y provocando guerra. Fíjate, Israel le devolvió la franja de Gaza a los palestinos, la franja de Gaza a cambio de nada. Y para devolver la franja de Gaza, que era territorio israelí, ocupado por los israelíes, sacó de las orejas a los colonos judíos que hacía 30 años habían comenzado a desarrollar colonias agrícolas y ganaderas. Los sacó de las orejas. ¿Qué hicieron la gente que vivía en Gaza, los palestinos? Quemaron esas construcciones israelíes, las quemaron a todas, y en vez de construir ahí un Estado palestino, el comienzo de un Estado palestino pacífico, floreciente, se dedicaron a comprar misiles para atacar a Israel. Y como los misiles no alcanzaban, empezaron a construir túneles para llegar por debajo de la frontera a Israel. Entonces el propósito de hecho es destruir a Israel. Si Israel devuelve toda la Cisjordania a los llamados palestinos actualmente, ¿van a construir un estado floreciente? Si Cisjordania no tiene posibilidad de ser un país próspero, si no tiene salida al mar siquiera, ¿van a dedicarse a construir túneles y comprar misiles para atacar a Israel y mantener la guerra? La guerra va a continuar todo el tiempo mientras no se les exija a los árabes hacer la paz con Israel. Cuando se, hizo la paz con, se firmó la paz con Egipto y la paz con Jordania, dejó de haber lucha entre ellos. Dejó de haber lucha. Mientras no se les exija a los otros que hagan algo, la guerra va a continuar. Eh, Marcos, cuando eras joven te aprendías eh, rimas, poemas de Becker para conquistar. ¿Todavía te acordás de alguno? Tendría que pensarlo, pero no creo. Yo dejé de memorizar poemas hace mucho tiempo. Cuando era joven me los memorizaba: los de Beckett, los de, los de Becker, los de Neruda, por supuesto. En aquella época, estoy hablando de mi adolescencia, la poesía era muy amada y era muy popular. Incluso estaba Berta Singerman, esa gran recitadora, uh -huh. a quien conocí yo en sus últimos años, y que me pareció una mujer extraordinaria. Ahora hablamos de Mirta Alegrán. Berta Sijerman también llegó a una edad muy avanzada con una extraordinaria lucidez, una extraordinaria lucidez. El poema dejó de ser eh, importante, popular. Fíjate que Borges tiene la mayor parte de su obra escrita en forma de, poem claro. de poemas, de versos. Pero ahora muy poca gente escribe versos, muy poca gente. ¿Algún verso que quisiera regalarme? <laughs> me pones en una piedra, me pones en una piedra. No podía decírtelo porque después cuando salga de acá voy a decir, qué lástima, no me acuerdo de este otro verso. Dije uno que no es el mejor.